Tres días de agasajo por la cultura cubana dejan en Bayamo el regusto que anida en el disfrute del arte. Aquí convergen intencionalidades y se visibilizan elementos diversos que hacen de la cubanidad condición distintiva. Durante la jornada anterior, se destacó el trabajo de la Asociación Hermanos Saiz al cumplir un nuevo aniversario de fundada y se potenciaron espacios protagonizados por la joven vanguardia artística. Un evento que celebre la cultura es algo que no debe perderse jamás. Una ciudad, un pueblo, un país sin cultura, un pueblo sin festejos, es nada, ya que la cultura es la construcción de un país. Foros de racialidad puestas en escena, lecturas de textos, así como reflexiones en torno al legado cultural caribeño, fueron otras de las propuestas. En tanto, desde el Centro Provincial del Libro se ponían sobre el tamiz detalles relacionados con la impronta de Nicolás Guillén en la literatura y las artes. Hoy es necesario regresar al poeta nacional, estudiar la integralidad de su obra, manifestó el escritor e intelectual granmense Luis Carlos Suárez. Guillén es para muchos un conocido desconocido. Nos corresponde destacar siempre la valía de sus aportes a la cultura cubana, concluyó el poeta. El Centro de Patrimonio Cultural, por su parte, acercó a la vida y obra de Manuel Muñoz Cedeño, orquestador del himno nacional cubano, mientras el Festival de Religiosidad evidenciaba el arraigo de los credos sincréticos en esta región del país. Hoy la fiesta de la cubanía llegó a una decena de comunidades, puso a disposición del público diversas opciones dedicadas a subrayar rasgos del mestizaje cultural cubano. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.